Benvinguts i benvingudes a la sessió número 4 de l'Extraescolar de Programació i Robòtica que ofereix la Fundació Ciutat de Viladecans conjuntament amb la Xarxa d'Innovació Educativa de l'Ajuntament de Viladecans. En aquesta quarta sessió us ensenyaré com heu de muntar una excavadora amb totes les peces que teniu del vostre Edison. Esteu preparats i preparades? Doncs comencem! El Tourneau 2350, la pala de carga más grande del mundo. Necesito esas cadenas tensadas lo antes posible. Tengo trabajo que hacer. Sí, claro. ¿Por qué no bajas y nos echas una mano? En la mina Rey, en Arizona, nunca hay tiempo que perder. Vamos contra reloj. Solo hay una máquina que puede desenterrar los problemas. F-60 Conveyor, la máquina móvil más grande del mundo. Alemania está abandonando la energía nuclear y el país necesita todo el carbón disponible para seguir en funcionamiento. Con el acelerador a fondo, Eric pone el motor de 3.300 caballos al límite. Con la potencia de 30 coches normales, Eric devora distancias. Pero el duro suelo de la mina es un escollo para cualquier vehículo. Maldita sea. Creo que tengo un agujero en mi cadena. Número 96. Tengo un problema en la cadena derecha. Las ruedas de 70.000 euros de la pala están recubiertas por una cadena de acero que les da mejor agarre en condiciones extremas. Pero la dureza del suelo ha provocado una grieta en el acero. Los mecánicos de élite, Nate y Steve, ya se ocupan del caso. Pero Eric sabe que el trabajo está en punto muerto mientras esperan por la pala. Necesito esas cadenas tensadas lo antes posible. Tengo trabajo que hacer. Sí, claro. ¿Por qué no bajas y nos echas una mano? Sí, aquí están las herramientas. ¿Por qué no bajas y lo haces a tu manera? Anda y que os den. Largaos de aquí. Con el trabajo en peligro, la tensión por poner de nuevo la pala en marcha es muy fuerte y los nervios están a flor de piel. La pala depende de 1.400 litros de líquido hidráulico para subir y bajar la cuchara. Una fuga le quita potencia y todavía quedan 100.000 toneladas por mover para cubrir el cupo. La 2350. Tiene una fuga hidráulica. Hemos traído a gente para que lo arregle. Sin líquido hidráulico, los brazos de la pala no se mueven. Tienen que arreglar la fuga y reponer el líquido perdido antes de levantar más cobre. La producción se detiene durante el tiempo que está parada. El experimentado equipo solo tarda unos minutos en llevar a cabo el difícil arreglo. Pero ya son las 4:30 de la tarde. Solo quedan un par de horas para el final del turno. Y a pesar de que las tres palas están trabajando a pleno rendimiento, todavía les quedan 80.000 toneladas para cumplir con el cupo diario. Billy decide sacar la artillería. ¡Venga, vamos! Y la 2350 empieza a trabajar junto a las otras palas. El trabajo en equipo consigue extraer cientos de toneladas por minuto. Llenan un camión tras otro, pero el tiempo se les acaba. ¿Estoy cansado? Claro. Unos minutos antes de acabar el plazo consiguen alcanzar las 250.000 toneladas que tenían como objetivo. Y Billy sabe que ha sido gracias a una máquina. Ha sido un día agotador para hombre y máquina, pero han cumplido su objetivo. Per tal de programar Let Digger, necessitarem els dos robots. Necessitarem el comandament a distància i necessitarem el full de codi de barres de EdDigger. Bé, us recordo com s'ha de fer per tal de programar-lo. El primer que heu de fer és posar en marxa el vostre Edison, ho col·loqueu al damunt del primer codi de barres i piqueu tres cops el botó de la rodona. El passar per damunt, li piqueu
el botó cap endavant, perquè heu programat el codi de barres cap endavant. El següent codi de barres que teniu és el de conduir cap endarrere. Doncs col·loqueu l'Edison a la fletxa, piqueu tres cops el botó rodó i al passar pel damunt heu de picar-li el comandament cap endarrere. Ara ja va cap endavant i cap endarrere. A continuació, programem el de girar cap a la dreta. El col·loqueu al damunt, tres cops el botó rodó, i al passar pel damunt hi piqueu el botó de la dreta del vostre comandament a distància. I per finalitzar amb el robot inferior, el col·loqueu al codi de barres de l'esquerra, piqueu tres cops el botó rodó, i al passar pel damunt li piqueu el botó de l'esquerra del vostre comandament. I ara ja tindreu programat el robot de la part inferior, que anirà cap endavant, cap endarrere, cap a la dreta i cap a l'esquerra. Bé, ara que ja tenim programat el robot inferior, hem de programar el robot que anirà a la part superior. Aquest robot serà l'encarregat de fer pujar i baixar la pala de la nostra excavadora. Aleshores, ho posem en marxa. Busquem la pàgina de programació del EdDigger, que són aquests dos codis d'aquí, que posa Barcode Ir Learn Bucket Lift Up. Lift Up significa que puja la pala. I el de sota, que posa Lower Down, significa que baixa la nostra pala. Ho hem de programar amb botons diferents dels que hem programat al robot inferior. Aleshores, per tal que pugi la pala, ho farem amb el botó número 1 del nostre comandament. I per tal que baixi la pala, ho farem amb el botó 2 del nostre comandament. Bé, ho fem perquè veieu com ho heu de fer vosaltres. Ho col·loquem amb el primer codi de barres per tal de pujar la pala. Piquem tres cops el botó rodó. I li assignem el número 1 en el nostre comandament a distància. A continuació, el posem amb el codi de barres de sota, que serà el que baixi la nostra pala. Piquem tres cops el botó rodó. I al passar pel damunt li assignem el botó 2 del nostre comandament. Doncs molt bé, ja tindríeu programat els dos robots. El robot que va a la part inferior i el robot que va a la part superior. I ara ja podeu muntar el vostre EdDigger. Per tal de descarregar-nos les instruccions i muntar el nostre EdDigger, hem d'entrar a l'internet i escriure l'adreça del Meet Edison, que com ja recordeu és www.meetedison.com. En el moment que ho tenim escrit, fem un intro i ens apareix la pàgina. Piquem en Activities i a continuació on posa EdCreate. Només haureu de baixar una mica fins que trobeu EdDigger, que és aquest. EdDigger. Ara descarregarem les instruccions picant a Download the EdDigger Build Instructions. I piqueu al damunt i ja teniu el manual pas per pas per construir la vostra excavadora.